vamos a la lagunita, pero para tomarnos un buen mate vamos a conseguir algo rico en la panadería Costa Dulce. Le doy la bienvenida a Juan y cuéntenos un poco qué han hecho en este lugar. Bueno, gracias a vos por visitarnos. Mira, en realidad esta es una típica laguna de Bajos, una lagunita de Bajío que estaban en esta zona, donde el agua entraba de los préstamos de la ruta, hoy ya autovía. Nosotros lo que hicimos fue, durante muchos años había un señor acá, don Carlos Favale, era el cuidador que lo había puesto mi papá. Él tenía una especie de granjita, tenía bichitos, unas parrillitas, torta frita, lo típico que se hace en estos lugares. Y bueno, la gente venía a pasar el día y sacaban algunas taruchas, viste, algunas chanchitas y demás. Y nosotros en 2014, cuando fallece mi papá, decidimos que este lugar era un lugar demasiado lindo, que era un espacio natural que había que conservar, porque si no el progreso, había dos opciones: o este bajo lo tapábamos, lo rellenábamos como se hizo en otras partes del fondo de Costa del Este y lo convertíamos en un loteo, o preservábamos este lugar y hacíamos un santuario para las aves y todo. No conforme con eso, hablando con la gente, nos pusimos en contacto con la ingeniera Carol Gallo, que es una de las paisajistas sobre la cultura natural que tiene la costa bonaerense. Ella hizo un proyecto que hace un rato yo te lo mostraba a vos, que es para restaurar la flora natural de la costa bonaerense, que es muy rica, y decidimos empezar a trabajar en la laguna. Hicimos una islita en el primer año de pandemia, trajimos una draga, pudimos armar una isla que dio un gran resultado, vos la habrás visto, después la van a ver los pescadores. Y como aporte a esto de todos los que somos amantes de la pesca, me incluyo, hace un tiempo que no voy tanto, pero antes era fanático de andar en los muelles, ir, venir. Pero vamos a poner una escuelita de pesca para fin de año, para fin de 2022. Queremos tener un muellecito exclusivo con una escuelita de pesca para niños, muy bueno, infantil y juvenil. Y que bueno, queremos contar con el apoyo de toda la gente que está en el mundo de la pesca para que puedan iniciar a los chicos, sobre todo cuando la gente viene de vacaciones, que a veces no tiene actividad para los chicos, diga, bueno, los mando a la escuelita de pesca, aprende a pescar, a amar la naturaleza, a amar el compañerismo, a sentarnos a charlar un ratito, a compartir esa magia que tiene el mate, la pesca. La pesca asociada al mate. Asociada al mate, y después vamos a hablar del mate, lo vamos a mezclar. Pero vos sabés que, viste que siempre uno va, o va a pescar porque es pescador, y en el grupo siempre hay un fanático de la pesca, y después hay alguno que arma el fuego. El asador, el que cocina, ¿viste? Que dice, fui a pescar, no fuiste a pescar nada. Te tomaste unos minutos, una birra, hiciste la comida para los muchachos que salieron a veces embarcados, a veces de costa. Bueno, esa magia creo que nace de pequeño, porque vos amás la pesca cuando alguien en la familia va a pescar y te lleva. Ahí nace este fanatismo que tenemos nosotros, porque no es solo la pesca, es el entorno, la naturaleza, el compartir algo con amigos, ¿no? Exactamente, y vos fíjate que a mí me ha pasado acá de invitar a algunos vecinos, porque el lugar hoy no está abierto a todo público, que vienen con los chicos por primera vez a pescar, y nosotros les solemos facilitar alguna tacuarita para que mojarreen un ratito. La cara de felicidad, la locura y la pasión que le ataca cuando sacan su primer pescadito, vos decís, guau. Wow. Eso, ese es el camino. Exactamente, eso que nos sale del interior, de ver qué lindo que es y descubrirlo, ¿no? Para los pequeños. El nombre de la matera tiene esa explicación, que viene algo que ver con el mate, eso lo vamos a explicar más adelante. Sí. Hoy por hoy ustedes tienen también un complejo, una hotelería 5 estrellas. Explíqueme un poquito eso, ¿para quién está orientado? Me decía que es para parejas. Está orientado para, en realidad, para aquellos que quieran venir a disfrutar en pareja de unos días de descanso, cerca, estamos a 9 cuadras del mar, sí, pero básicamente en un entorno natural donde vos tenés, yo lo llamo a Costa del Este el bosque-mar, porque es la conjunción del bosque y el mar, y acá se agrega un tercer factor que es la pampeanía. Porque vos acá tenés
es el paisaje pampeano con un atardecer sobre el oeste fascinante, lleno de aves, vos lo habrás visto, acá ellas van y vienen con total libertad, acá no hay ningún bichito cautivo, acá no se sembró peces, nada, lo que hay viene por la naturaleza. Nosotros tenemos solamente el recupero de agua de lluvia para el lago se encuentra pristino, después vos lo vas a mostrar, seguramente vas a tener que sacar alguna tarucha para los amigos. Para mostrar que hay muy buena pesca también. Hace 8 años que nadie pesca, así que... Me imagino que debe haber unas cuantas. El otro día el hijo de un vecino estuvo pescando con unas ranitas y en un ratito sacó 2 lindas taruchas, obviamente él las devolvió. Nosotros acá... La idea es que en el futuro, vamos a ver cómo a fin de año llegamos, y obviamente nos vamos a aceptar la colaboración de ustedes para tratar de que este sea un lugar para venir a descansar, a estar, a enseñarle a los chicos a hacer sus primeras herramientas con la pesca, a disfrutar un ratito en familia y nada más. Esto nosotros no pretendemos, porque el lugar no está preparado para recibir mucha gente también, porque vos viste que es un lugar chico, pero hay que conservar la calidad del agua, todo, pero después la infraestructura está toda preparada. Sí, la verdad que los felicito porque han valorizado el lugar. Es hoy por hoy la conjunción de naturaleza, tratar de que las especies autóctonas armar una especie de reserva, ¿no? Y además dar unos buenos, muy buen servicio en cuanto a hotelería para aquellos que quieran tener la conjunción de todo junto, naturaleza y buenos servicios. Exactamente, así que cuando guste la gente que quiera conocer el lugar, que vengan sobre el fondo del lugar, ya hoy lo vas a mostrar vos porque vas a estar pescando en esa zona, vas a ver que hay un espacio que se llama la bicicletería, donde se alquilan bicicletas, de mountain bike, se organizan excursiones para ir a conocer el bosque, para ir de noche, para estar, y ahí cerquita, pegadito ahí, a unos metros va a estar la escuelita de pesca. Y bueno, nosotros vamos a completar nuestro proyecto que ya está en marcha del Apart Hotel, que ya hoy se puede visitar y reservar a través de los centros de reservas como Booking y demás, como La Matera. Entonces, la gente va a poder venir y también va a poder disfrutar del spa y va a haber un restaurante estilo bodegón. Entonces, ya va a haber más servicios. Y lo de la escuelita de pesca, veremos cómo le vamos dando forma para que sea algo lindo, algo para la familia, para los amigos del mundo de la pesca, pero que tampoco se convierta en algo invasivo, que después, viste, no, somos 300 personas en la costa tirando cañita. Me parece que la idea de esto es preservar para las generaciones futuras este paisaje que se va perdiendo, porque vos, la autovía trae progreso, trae desarrollo, pero se van perdiendo las lagunitas, los bajíos, no encontrás las aves, bueno, acá hay cine de cuello negro, suelen venir algunos flamencos que obviamente como son de agua salada no se quedan mucho, pero garzas de todo tipo, garzas mora, tenemos parejas de chacá que están todo el año, vos todo el año vas a encontrar aves de todo tipo. Los pájaros carpinteros, los 4 o 5 variedades que son típicas de la zona, están. El martín pescador es un espectáculo, hemos estado viendo todo el verano, hemos estado viendo una pareja que está acá, que es el martín pescador grande, no es el chico, que realmente, viste, es maravilloso verlo. Es muy lindo ver la cantidad de aves todo el tiempo. Así que bueno... Y la vegetación, ¿no?, que tienen ustedes... planificado, que es autóctona y que vamos a ir reponiendo, como el tala, el espinillo, ¿viste?, todo ese tipo de variedades que son típicas de la costa bonaerense, que estaban antes, cuando venían nuestros abuelos a la costa. Yo me acuerdo, veníamos por la 36, ¿te acordás que llevábamos Punta Indio? Veníamos como podíamos acá por una sola mano de tierra y todo, estaba lleno de tala todo, sí. Después, bueno, lamentablemente el cambio climático es la consecuencia de ese desmanejo que se hace en la naturaleza, creyendo que un árbol nace en 2 días. No, yo no. Siempre mamé lo que decía mi padre cuando vino a trabajar acá hace 50 y pico de años a gerenciar el proyecto de deforestación de Costa del Este. Él se acordaba siempre de un profesor que tuvo que le decía que aquel que está dispuesto a plantar un árbol, también tiene que estar dispuesto que otro descanse a su sombra. Es decir, que cuando vos plantás un árbol, vos estás haciendo un gesto de buena fe al futuro, porque vos sabés
que van a ser tus nietos o los hijos de tus nietos los que van a descansar a la sombra de ese árbol. Muy bueno. Realmente muy bueno. Un gusto conocerlo, Juan. Y no quedo tanto por hablar. Quizás podamos seguir charlando de lo que tanto la apasiona, el mate. ¿Cómo no? Toda la historia que tiene usted. Cuando gustes y bueno, y queremos ver dentro de un rato la pesca. Vamos a ver si tenemos suerte. Gracias, Juan. Un gusto. ¿Quieres sacar la voz? Sí, agarró el dientudo. Eso. Ahí está. Una iba a picar. Qué verde, bien negrita. ¿La quieres agarrar ahí? Sacamos una fotita ahí. Yo te saco. Mira, pequeño cocodrilo, muy sanita. Ahí está. Está ahí. Ese es el saltito. Lo que estoy haciendo para poder filmarla, ¿no? Sí. Sí. Salió otra. Otra lechuga. Bueno, acá estamos en la matera junto a Daniela. Bueno, hola. Dani, ¿cómo andás? Todo bien. Hay algo lindo para ofrecer también en la matera, que es todo esto del paseo en bicicleta, ¿no? Sí, hace poco inauguramos la bicicletería, que está en Las Lilas, esquina Avenida 6, en Costa del Este. Así que los invitamos a pasear en bicicleta, alquilar una bici para salir en familia, con los amigos, y recorrer el bosque, la playa y Costa del Este, los que se animan un poquito más del partido de la costa. Sí, la verdad que es hermoso para disfrutar lo que es Costa del Este por todo el bosque que tiene. Y bueno, en la bici sano y muy lindo para hacerlo. Ustedes tienen todo tipo de bicicletas, desde más chiquito, grande. Tenemos bicicletas de niños, bicicletas de paseo con sillitas, bicicletas de mountain bike para los que son más deportistas, para los que no también, y bicicletas rodado 26.
Así que hay de todos los tamaños y todos los tipos. Bueno, un servicio más que brindan acá en La Matera, ¿no? Exacto, estamos al lado de la parte de La Matera, así que los pasajeros que se hospedan así tienen este servicio también. Pero digamos, el que no esté hospedado también puede alquilarlo. Exacto, claro. Exacto. Para todos los que deseen de Costa del Este, nos pueden encontrar en la dirección que les mencioné. Bueno, gracias, Dani. No, por favor, chao. Hasta luego. Bueno, acá estamos con un pique con la ranita de payo argentina entre la gamba rusa, la laguna de Costa del Este, La Matera. Ah, acá está la primera, con señuelito, sí señor. Ahí está. Salió la primera, me arruinó el señuelo, pero bueno, estamos con pique. Bueno, bueno, bueno. Acá quedó la ranita descuartizada de payo argentina. Fuerte, 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 fuerte. Vamos que viene, vamos, vamos, fuerte, fuerte, fuerte. Mantener la tensión. Eso, eso, vamos, vamos. Vamos que viene, dale, dale. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Se te pone ahí en la vegetación, se te soltaba, pero la trajo hasta ahí, viste, te dije cerquita, pican, cayó la boya y ya picó. ¿Te gustó? Me encantó. Vamos por más, vamos por más, más pique errado. No, cuando te vas, no, no. Porque se te metió en las algas, pero dale que debe estar, Sí, está, está. Tráela, tráela, tráela. No le afloje. Ahí está, vamos. Salió nomás, costó, Muy linda, bien verdecita la tarde. Levantala bien, agarrala más abajo. A ver, te voy a sacar una fotito. ¿Las asustaste otra vez? Estirá, sí, está así, sí.
Ahí está. Dale, que le ganás. Con la caña para arriba, dale. Ahí está. Costó, pero salió, ¿eh? Lo lograste. Salió una, sí. A ver, sacame una foto. Muy bien. Pues, vamos, que hay más. Ahora sí que te quedaste sin garra. Tararira, ¿eh? A pesar que el día de frío no ayuda, están picando. Se nos pierde mucho acá en la gambarrusa. Esta esperemos que salga. Linda, linda. Vamos, que falta poquito. Ya la tenés. Ahí está, lindo saltito. Tiró la caja. Linda tararira. Vamos a ayudar. Ahí está. Agárrala de ahí. Muy bien, espectacular. Están saliendo, ¿eh? Divertido. Ahí va, pará. Vamos con la devolución. ¿Qué pasó? ¿Salió? Sí. No, se te va a ir. Era pique nomás. Thank you.
Bueno, acá vamos a mostrarle otra diversión de Costa del Este, cabalgata nocturna. Ya tenemos los caballitos de atrás listos para ensillar, así que un paseo por la playa. Esto es Costa del Este, naturaleza, bosque y diversión.